Los oficios tradicionales son como la base, la matriz para impulsar el arte. Pinchamos y bajamos. Hay una conciencia relacionada a lo estéticamente natural. Cualquier actividad de creación, de crear, ayuda a la mente, ayuda a la autorrealización, ayuda a la satisfacción personal. Quiero hablar de los oficios tradicionales. ¿Qué son? Son estos oficios que hemos aprendido que vienen de generación en generación, por muchos años. Antes las casas eran puros pequeños y el campo estaba con pura cortina de esto. Y eso se va insertando dentro de la sociedad, las personas van aprendiendo porque les gusta, porque las atrae. Entonces empiezan un cuento aquí. Como un orgullo para una mujer decir, aquí en mi casa tengo estas cortinas que yo las hice, o este paño lo hice yo, o lo bordé yo, lo tejí yo. Entonces tiene que tener un peso, un soporte. La artesanía da para mucho, para unir a las personas, para confidencias, para contar historias. Quería aprender, ya, así que aprendí al tiro. Ver realidades diferentes. Y muchas veces se les cambia la actitud a las personas de ver la vida. Tu mano trabaja aquí, tu mano izquierda trabaja aquí. Ahí. Si perdemos la técnica del mimbre, vamos a perder parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra identidad. Siempre se trabaja con la que está más arriba al tejido. Hoy en estos tiempos hay una explosión de querer saber, de querer empezar a conocer, empezar a diseñar. Yo creo que es un buen momento para que las personas también vayan aprendiendo, porque hay una carencia de saber. De la doble, porque esto es arco, vamos a trabajar la primera, la segunda. Y hay que sacarse el miedo de aprender a desarrollar sus habilidades, tanto artesanales como artísticas. El saber es bueno. A la tercera, ¿cierto? Es importante volver un poco la mirada a estos materiales que son naturales, digamos, que no hay, ya sea en su proceso, en la producción y en la obtención del fruto final, no estamos contaminando, no estamos agregando más contaminación a la tierra. Hicimos la mitad y aquí podemos verlo otra mitad. Yo intento transmitir en los talleres que necesitamos ir un poco más allá, digamos, que tenemos que partir desde el cultivo de la calabaza. Tiene harto valor para la conexión de las personas con la naturaleza, ¿cierto? No seguir como en esta vida tan rápida un poco y detenernos a mirar ahí lo que tenemos a la mano.